Mira, por gente como esta, que se lleva toda la mercancía y uno ya no alcanza. Hola. ¿Qué? ¿Lo vas a subir o qué? Sí, lo voy a subir, a ver si te da vergüenza. Súbelo y me lo pasa. A ver si te da poquita vergüenza, ¿no? ¿Por qué vergüenza? ¿Por qué? Porque te llevaste todas las roscas. Pues las compré, ¿no? Estoy robando. Pues sí, pero tienes que darle chance a las demás personas que no revenden. Sí, pues para eso la busco. ¿Cómo es? ¿Por qué tanto lloras? Si quiere una rosca que tengo, cómprame a mí. Ay, no, ¿qué le voy a andar comprando? ¿Qué tiene? No, es lo mismo. ¿Para esas cosas para revender? A ver, ¿en cuánto le está dando usted? 700. No, hombre, 700. ¿Está barata? No, está bien cara. No manches, están bien buenas las roscas de Costco. ¿Le quiere ganar casi el triple, ¿no? Es de esas amigas pobres que no pueden comprar mucho y por eso le no, da. No, mejor que le aproveche. Ojalá que se le echen a perder todas para que se le quite lo muerto de hambre. Uy, quisiera que se me echen a perder. Las voy a vender todas. Es más, para demás. Ojalá se le echen a perder. Voy a venir por más. Me quedo pensando, ¿por qué les duele tanto que uno revenda? O sea, Si uno, yo lo que hice, que no gasté dinero en Navidad ni nada, traté de no gastar para juntarme un poquito de dinero extra para poder comprar unas roscas y pues poder hacer poquito más dinero. ¿Qué tiene de malo en eso? O sea, yo no entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso. Si uno le busca, pues, y todo es trabajo. Mientras no robes, todo es trabajo. Yo no estoy robando, yo estoy comprando y estoy vendiendo. Y la gente sabe. Si yo le digo, esta persona me dice, ¿cuánto? Yo le digo, no, pues tanto. Y si esa persona acepta, ella está aceptando. Yo no le estoy echando mentiras ni le estoy transeando. Así es la cosa. Pero yo no sé qué pasa con la gente, la verdad. A mí sí me agüita mucho que sean así. Sí, pues que encajosa. Lámbelas. Ay, mamacita. Lástima. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.